como siempre, un placer llegar hasta sus hogares y claro, ahorita con este friecito. Pues bueno, mi nombre es Mayra Sierra, estamos una vez aquí en familia, como siempre. Y por supuesto, con mi amiga Marta Navarro. Marta, ¿cómo te va? Excelente, muy bien. Como siempre, y con la linda señora Irma. ¿Cómo le va, señora Irma? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Aguantándose el frío o no? Claro que sí, muchito. Pero usted es bien macha, ella es bien macha, ella hace cosas de hombres, de construcción, ustedes ya la han visto. Cuénteme un poquito cómo le ha ido, estamos ahorita en una casa que se ha ido remodelando, gracias a usted, cuénteme un poquito. Bueno, esta casa está totalmente remodelada. Ahorita esta casa solo le vamos a agregar un baño más porque tiene dos recámaras y va a ser de dos baños. Y le vamos a hacer una cochera muy hermosa también. Perfecto, está quedando divina. Y Marta, ¿cómo te ha ido? Cuéntame un poquito. Ustedes ya conocen a Marta, saben lo de las casas, saben lo de las ventas cortas. Ella es la mejor opción, ¿por qué? Porque pues lo conoce, es latina y sabe de qué estamos hablando, ¿verdad, Marta? Muchas gracias por esa recomendación. Y sí, pues invitarlos a que nos llamen. Hay muy buenas oportunidades, nuevos programas que están apareciendo para lo que es la llegada del año nuevo. Ajá. Y cambios, así que no dejen de escucharnos y de vernos aquí en este programa, ¿verdad? Por supuesto, en familia ya lo saben y acá va apareciendo el teléfono de mi amiga Martita. Y por supuesto también si requieren de los servicios de la señora Irma, con toda confianza, ¿verdad? Claro que sí, me pueden llamar al 602-253-1801 y con mucho gusto ahí estoy para servirles. Y hablando de casas y lindas casas, no sé si la cámara alcance a ver lo que tenemos allá atrás. Ahora que estamos, din, 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 din. ¿Qué le suena a eso? La Navidad, la ¿verdad? La Navidad, sí. Esta corona, qué bonita. ¿Cómo la Navidad, con todo lo que conlleva, trae su significado? Las esferas, las coronas, todo tiene su significado, ¿verdad? Así es muy interesante que ya tenemos todas las casas adornadas. Aprovechen, disfruten esta Navidad y pues compartir. Es un tiempo muy bonito para Exactamente. Compartir. Exactamente. ¿Qué significará tener una corona ahí en la casa? Bueno, tener una corona significa, es algo que se fue trayendo de tradiciones desde los reyes. Usted puede poner su corona como la tenemos aquí en la puerta o la puede poner si tiene una chimenea, sería un bonito lugar para decorarlo. Y nos habla de la dignidad y del bienestar en esa familia. Del bienestar en esa familia. Y qué bueno, ¿verdad? Porque es lo que queremos, la Navidad. Es una época de amor, de perdón, de todo. Señora Irma, ¿usted qué es lo que más le gusta? Los dulces. Los dulces y, por supuesto, los tamales y el ponchecito, pues, ¿verdad? Nos ¡qué rico! Muy bien, claro que sí. Oiga, señora Irma, ¿y algún signo de la Navidad que le recuerde, que le guste, no sé, poner en su casa como coronas, manzanas, ángeles, velas, ya ve todo lo que usamos nosotros? Sí, me gustan mucho las manzanas y de hecho, pues, las manzanas significan abundancia y prosperidad en el amor, en el dinero, la suerte y todo lo que quieran. Así que ya saben, hay que ir a buscar dónde está ahorita las manzanas en oferta para irnos por la libra, unas 3, 4 libras para poner manzanas en el baño, en la mesa, en todos lados, ¿verdad? Todos lados, claro que sí. Pues muy bien, las manzanas son muy deliciosas. Oye, ¿y sabes qué es lo más importante? No sé ustedes, yo me acuerdo cuando estaba chiquita en México, las posadas y todo el relajo de venimos rendidos y todo eso que era fabuloso. Me encantaba cuando poníamos el pinito con sus esferas y un angelito arriba, ¿te acuerdas? A veces ponías un angelito o a veces poníamos una estrella. Para mí es una estrella, a mí me gustan mucho las estrellas. Muy bien. Y que las estrellas significaban, por cierto, que era la guía de donde los reyes magos pues vieron dónde iba a estar el niño Dios, Jesús, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, ojalá que todos queremos aprovechar también con ustedes para compartir estos minutitos y desearles lo mejor en esta Navidad, que ustedes estén en familia, que tengan muchos recuerdos y todos esos recuerdos de esta Navidad sean memorables y pues que nos sigan escuchando todo el año, pero especialmente esta felicidad grandísima que puedan recibir con la llegada del niño Dios a sus casas. Muchas felicidades por la Navidad. Sí, es cierto, Marta, muchas gracias. Y es verdad porque aunque uno no quiera, se siente como un regocijo, como que ganas de estar contento, como que ganas de perdonar, de ser feliz. ¿Qué nos desea usted para esta Navidad, señora Irma? Bueno, para todos allá en casita que nos ven por Azteca América, les queremos desear una feliz Navidad y que pues sigan luchando. Que sigan luchando para alcanzar los sueños. No quiero llorar, señora Irma, pero bueno, estamos muy contentos, amigos, como siempre. Marta, gracias por estar aquí con nosotros. Y ya saben, de todo corazón les deseo una feliz Navidad, échenle ganas y siempre hacia adelante. Nos vemos el próximo sábado.